En el caso brasileño, particularmente São Paulo, que es el gran centro del teatro, yo creo que todavía estamos un poco acomodados, conformados con las facilidades de la ley desde el punto de vista profesional comercial. Yo no estoy jugando. A veces uno monta un espectáculo con 100 mil reales, bonito. Conseguí el dinero en el banco, hacía el espectáculo y con los ingresos pagaba y todavía tenemos nuestro sueldo. Hoy ya no existe eso. Uno tiene un proyecto, lo manda a la ley, espera que sea aprobado otro año para que a veces algún patrocinador se interese. Casi siempre es una empresa pública que abre un edital. Es algo esquizofrénico, loco, que existe en ese trayecto. Y a veces el espectáculo pierde la oportunidad porque es montado 3 o 4 años después de lo que fue concebido. ¿Qué fue lo que sucedió? Los productores y los actores, productores, empezaron a preocuparse más con quién paga su trabajo. Esa es una ley terrible, pero es verdadera. Y quién paga su trabajo ya no es el público. Es el director de marketing de la empresa que abate el impuesto y nos paga. Y eso se da a partir de relaciones personales, relaciones espurias. No son relaciones profesionales, que se puede decir así. Por lo tanto, el artista, si tú tomas un proyecto y lo desarrollas a través de la ley, tienes que cumplir con una serie de normas, que el más importante es que tú prestes cuenta de lo que ganaste de la manera más esdrújula, extraña. Yo mencioné ese ejemplo de ese gran espectáculo de Chekhov, donde participé. Muchos son así. Muchos mienten, hacen menos espectáculo. Digamos que yo diga que voy a hacer 20 espectáculos. Falsifican el registro, porque ni siquiera 20 lo hacen. Porque interesa, ¿qué interesa al productor? Conseguir aprobar la ley para conseguir más dinero. Esa perversidad, muchos artistas en São Paulo principalmente tienen conciencia de eso, por eso propusieron la ley del fomento, que es muy diferente. Parte de ese mecanismo tan perverso. Pero yo creo que si los artistas no perciben que el foco de ellos es el público y que el teatro solo se realiza cuando hay alguien en el público, él no se realiza solamente en el palco, él se realiza entre el escenario y el público. Y si no hay público, no hay teatro. Nosotros tenemos que hacer cada vez más y distribuir con invitaciones. Si vemos el registro real de algunas compañías, a veces hay 60-70% de invitaciones de amigos. Porque ya está pagado. Necesito seducir al público. No necesito hacerlo. ¿Qué crees? ¿Qué te parece lo que te estoy diciendo? No, yo lo digo y listo. Yo necesito el retorno. Esa crueldad que existe en São Paulo, y eso me parece una crueldad, es muy responsabilidad del mismo artista, de eso no hay ninguna duda, y de los productores de teatro, porque se satisfacen con un dinero que no es poco, el dinero que se aplica en el teatro, pero de esa manera, la ley Rouanet, cuando yo fui presidente de la FUNARTE, yo era parte de la comisión que juzgaba los proyectos que iban o no iban. Había proyectos aprobados con dinero público, por ejemplo, los musicales de Broadway, que hubo una fiebre en Brasil, no sé cómo es aquí, pero allá hay un área de producción teatral muy fuerte y consistente, que necesariamente no dependería de la ley Rouanet. Pero yo hice las cuentas y propuse la negativa, la autorización para la obra. Ellos proponían
recibir una cantidad enorme de dinero, 6 o 7 millones, y cobraba del ingreso a 400 reales. 400 reales es poco más que medio salario mínimo, 70%. En esa época, yo argumenté lo siguiente: ese dinero que es pagado por la ley Rouanet es dinero público, de impuesto. Es un impuesto pagado por mí, pagado por ti, pagado por el barredor, por el operario, por el obrero, la ama de casa, por todo el mundo. Llegamos al absurdo de tener un espectáculo financiado por el pueblo brasileño que costaba casi un sueldo mínimo entero. Esas incongruencias que la ley promueve, que existen, hace que ya no hay interés del público. Hoy el musical es un suceso comercialmente. Hay mucha gente de otras ciudades. Es una atracción turística en São Paulo. Hay gente que le gusta. Tiene que funcionar. Lo que no podría era tener dinero público. Creo que hay, puede progresar como empresa. Pero en nuestro caso, que es el actor que piensa el teatro dentro de una trayectoria histórica de nuestra función como ciudadanos, como artistas, yo siento que si no pensamos el público con cariño, eso no significa ser comercial. Significa buscar decir cosas importantes a alguien. Creo que nuestra trayectoria se va cada vez terminando más.